a la vivienda se ingresa desde un ingreso peatonal, con todo un espacio semicubierto, que está acompañado con todo un patio interno, que son todas, tiene un, todo un detalle en madera, en quebracho. Después tenés un ingreso a la vivienda, uno se va encontrando con distintas perspectivas, por ejemplo, un patio interno, nos lleva hacia un espacio central de la vivienda, que es el mismo espacio central, te va a ir acomodando y te va a ir vinculando todos los espacios de la casa, tanto la planta alta como la planta baja. Bueno, este espacio central del que hablamos va articulando tanto el estudio, que está lindero al ingreso, la cocina y un estar comedor, que está integrado, de manera de lograr cierta continuidad. Por otro lado, en la planta alta tenemos dos dormitorios, que en realidad hay uno de los dormitorios que puede ser subdividido en dos dormitorios. When all you're ever getting is choked up, when you're coked up and can't remember the reason why it broke up. You call her in the morning when you're coming down and falling like an old man on the side. La planta alta cuenta con un dormitorio en suite, con un vestidor, y la otra habitación es grande y puede ser subdividida. Además tiene su baño propio. Ese espacio central está caracterizado por un espacio que tiene una luz, tiene una garganta de luz cenital que ilumina todo el espacio. Tanto en la planta alta como en la planta baja tomamos el mismo criterio de seguir generando esa continuidad visual entre el interior y entre el exterior. Bueno, el estudio está pensado como un espacio que pueda ser usado tanto como estudio como dormitorio en planta baja. Una de las principales características de la casa fue el tema de la iluminación. La idea es que quede toda la iluminación oculta en gargantas y sea lo más limpio el cielo raso posible. El estudio tiene un gran ventanal de pared a pared y están todos los muebles diseñados por el estudio. Una de las principales características de la casa es el gran ambiente integrado en la cocina, comedor y living, y a su vez todos los muebles que están proyectados por el estudio para que quede todo oculto. No quede nada a la vista, simplemente que queden detalles de decoración. En el sector de la cocina se utilizó un silestone blanco y los muebles son todos blancos con gris, de manera de lograr un espacio todo unificado. I've been running in the wrong direction.